Jericó es una antigua ciudad situada en Cisjordania, cerca del río Jordán, en Palestina. Los hallazgos arqueológicos de esta ciudad demuestran que se edificó hace más de 10.000 años. Sus habitantes originarios fueron los cananeos. Jericó está mencionada en los textos bíblicos, ubicada en la parte inferior de la cuesta que conduce a la montañosa meseta de Judá, a unos 8 kilómetros de la costa de la cuenca del Seca del Mar Muerto y aproximadamente a 27 kilómetros de Jerusalén. En una época, la ciudad fue conocida como la ciudad de las palmeras. La primera mención en las escrituras se da en la relación al campamento de los israelitas en Sitín. En la tradición judio-cristiana, la ciudad es conocida como un lugar donde los israelitas retornaron de la esclavitud en Egipto, dirigidos por Josué, sucesor de Moisés. Durante 400 años fue parte del Imperio Romano Otomano, hasta 1917. Luego estuvo bajo el mandato británico de Palestina, pasando a continuación a control jordano entre 1948 y 1967. Fue conquistada por Israel durante la Guerra de los Seis Días, permaneciendo desde entonces bajo la ocupación militar israelí. Desde 1994, después de los acuerdos de Oslo, pasó a estar bajo la administración de la Autoridad Palestina. El nombre de Jericó deriva de la palabra hebrea que significa luna. Los habitantes de Jericó adoraban a la luna, al dios Lerak. La nueva Jericó del periodo helenístico tardío y romano temprano se creó como una ciudad jardín y se expandió enormemente gracias a la explotación intensiva de los minerales de la zona. Los amoneos fueron una dinastía descendiente de un grupo sacerdotal de la tribu de Leví, que gobernó Judea tras el éxito de la revuelta de los macabeos, y hasta que la influencia romana en la zona hizo que Herodes reclamase el trono asmoneo. Marco Antonio se la había dado a plata como real. Después de sus suicidios que tuvieron lugar en el año 30 a.C., Octavio Augusto tomó el control del Imperio Romano y otorgó a Herodes el control absoluto de Jericó como parte de los nuevos dominios herodinianos. Durante el gobierno de Herodes tuvo lugar la construcción de acueductos para irrigar la zona que queda bajo los acantilados y alcanzar así los palacios de invierno en Tulu Abu el Alaik. Tras la construcción de los palacios, la ciudad comenzó a funcionar no sólo como centro agrícola, sino también como cruce de caminos y entretenimiento invernal para la aristocracia de Jerusalén. Estrabón describe la Jericó del siglo I de la siguiente manera. Jericó es una planicie rodeada de una especie de maíz montañoso que de alguna manera se inclina sobre ella como un teatro. Aquí está el Foenicón, que entremezcla gran variedad de cultivos y árboles frutales. Su mayoría está formada por palmeras. Tiene unos 100 estadios de largo y está regado por otros lados por sus corrientes. Aquí se encuentra el palacio y el parque balsámico. Tras la gran revuelta del año 70 d.C. y la caída de Jerusalén ante los ejércitos romanos de Vespasiano, la importancia de Jericó declinó rápidamente y a partir del año 100 d.C. no era más que una pequeña aldea. Tradición romana. Se abandonaron las edificaciones de la ciudad y se construyó una nueva Jericó bizantina a un kilómetro y medio de distancia hacia el este, en un lugar en que la ciudad moderna sigue ahora. Durante el periodo bizantino, el cristianismo se asentó en la ciudad y la zona comenzó a poblarse densamente. En aquella época se construyeron
monasterios e iglesias. Aunque los monasterios fueron abandonados tras la invasión persa en el año 614 d.C. También se construyeron al menos dos sinagogas en el siglo VI d.C. Una de ellas fue descubierta en 1936 y se la bautizó como Shalom ad Israel, paz en Israel, en honor al lema central escrito en hebreo que aparece en un mosaico de su suelo. La sinagoga Naharán, otra construcción de época bizantina, fue descubierta en 1918 a las afueras de Jericó, aunque es menos conocida que la anterior. Tiene un mosaico grande y se encuentra en similares condiciones. Tras la conquista musulmana, Jericó, denominado Aria en árabe, pasó a formar parte del distrito militar de Palestina. El historiador árabe Musa dejó escrito que el califa Umar ibn al-Khattab exilió a los judíos y a los cristianos de Kaibar a Jericó y Petra. En Kirbe al-Mahar, a 1.5 km al norte de Tel el Sultán, se encuentra un complejo palaciego atribuido durante tanto tiempo al califa Omeya Isan ibn al-Malik, conocido como el Palacio de Isan. Es probable que este castillo del desierto, construido por el califa Banid ibn Yahid, que fue asesinado antes de terminar la construcción, y la estructura inacabada fue destruida casi por completo por un terremoto acaecido en el 747. El periodo Omeya terminó en el 750, y tras él vinieron los califatos de las dinastías Abbasid y Fatimid. Durante la época musulmana se desarrolló la irrigación con fines agrícolas, reafirmando la reputación de Jericó como una fértil ciudad de palmeras, llena de plátanos, dátiles y flores de fragante aroma. La ciudad siguió floreciendo hasta la invasión de los turcos selyúcidas en 1071, seguida del caos originado con las cruzadas. En 1179, los cruzados reconstruyeron el monasterio de San Jorge de Cocida, en su ubicación original, a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad, y construyeron dos nuevas iglesias y un monasterio en honor a Juan el Bautista. También introdujeron el cultivo de la caña de azúcar en la ciudad. De hecho, Ta'awin el Zucker, literalmente en los molinos de azúcar, se encuentran los restos de una instalación de producción de azúcar. En 1187, como resultado de la batalla de los cuernos del Hattin, las fuerzas ayubíes de Saladino expulsaron a los cruzados de la zona, tras lo cual la ciudad inició un lento declive. En 1226, el geógrafo Ari Yaqa al-Amawi dijo que Jericó tiene muchas palmeras, abundante caña de azúcar y plata. El mejor de toda la tierra de Gaur se hace aquí. En el siglo XIV, Abu al-Fida escribe que hay minas de sulfuro en Jericó, las únicas de Palestina. En Jericó, sus habitantes tenían el proceso del índigo como una de las principales fuentes de ingreso. Usaban calderos diseñados para ella que les prestaban las autoridades otomanas. En el siglo XIX, una serie de académicos, arqueólogos y misioneros europeos la visitaron. La primera excavación en Tel el Sultán se llevó a cabo en 1687 y los monasterios de San Jorge de Cocida y el de San Juan Bautista fueron refundados tras una revisión de su estado en 1901 y en 1904 respectivamente. Hoy el turismo cristiano es una de las fuentes importantes de ingreso en Jericó. Hay destinos turísticos para los peregrinos cristianos en la propia Jericó y en sus alrededores.